Dos autobuses de aficionados blancos, en torno al centenar de aficionados animando al Real Jaén. Un equipo que en la primera parte gozó, no de ocasiones claras, pero sí del control del partido. Vemos las primeras llegadas con un Sergio Molina muy participativo en los primeros instantes del choque y una sensación, la que tenía el equipo, de una superioridad ante un Sevilla Atlético, como decía Bernabé, que venía de tres derrotas seguidas y de buenos números en casa, eso sí, pero una posición muy delicada en la tabla clasificatoria. Primeros minutos en los que el Real Jaén participó mucho, fíjense la entrada de Nando por esa banda izquierda, una vez superados sus problemas físicos, Santi Villa de interior, Nando de lateral, y el equipo jienense acercándose también, Óscar Quesada se incorporaba al ataque, pero como pueden ver, y las imágenes las sirven de Sevilla, que no es que hayamos evitado las ocasiones del Sevilla, ellos tan solo a la contra, con este hombre, con Borja y con Matos, los jugadores más destacados, adelante siempre esperaban Carlos Fernández y Juan Muñoz, pero fíjense como siempre la velocidad de los interiores cuando se robaba el balón en el centro del campo, porque de jugada, de manera combinativa, en ningún momento el Sevilla Atlético pudo romper un buen centro del campo del Real Jaén. Aquí vemos a nuestro invitado, Ángel de la Calzada, que suplió el presunto titular a Toni García, una jugada que nos recuerda mucho a la que le costó la expulsión al cancerbero jienense la semana anterior frente al cancereño. Ángel estuvo muy bien, seguro, durante todo el partido y ellos, como ven, por mediación de Borja, de Matos, de los interiores, siempre generando esos problemas, pero en jugadas que arrancaban de alguna pérdida de balón del equipo jienense en divisoria o en zona de tres cuartos. El equipo se defendió bien, pero no generó ocasiones claras. Quizá la más destacada para ellos fue esta y este regalito casi del cancerbero Soria, que a punto estuvo de aprovechar Dani Torres. Una primera parte donde vimos un Real Jaén superior, pero sin pegada, y una segunda donde ellos salieron muy fuertes, salieron con muchas ganas los jugadores de Diego Martínez, fíjense por bandas, de nuevo la velocidad de sus laterales, tanto de Sedeño como de Moy, y la zaga jienense desbaratando las jugadas de peligro que siempre venían fruto de esa velocidad inherente a los jóvenes jugadores del filial sevillista. El Real Jaén aguantó esos primeros minutos donde ellos tuvieron mayor protagonismo, pero no ninguna jugada, como pueden ver, de claro peligro para Ángel de la Calzada, y a partir del minuto 20 y sobre todo con la entrada de Brian Canalejo cambia completamente el partido y el Real Jaén opta de manera muy muy clara a la victoria. El interior madrileño, que fue el protagonista de las jugadas de mayor peligro, y aquí van a ver cómo tras estos intentos de Santi Villa van a empezar a aparecer las llegadas de los jienenses, ellos siempre a la contra con un seguro Ángel de la Calzada que volvía a casa. Luego nos contará, vimos cómo después del partido recibía el cariño de sus ex compañeros en el filial hispalense. El Real Jaén, que estaba rondando el área y que ya decididamente manejaba la posesión y el tempo del partido, pero sobre todo con la entrada de Brian Canalejo, aquí vemos una de Urco, los jienenses hicieron acreedores de un mejor botín en su visita en un día gris a la ciudad deportiva del Sevilla. Aquí ven la clara ocasión de Brian Canalejo, nada más salir, esta fue nada más salir, y fíjense en esta, el remate despeja Soria, el pase y completamente solo Urco Arroyo en el área pequeña, la tira arriba, fue sin lugar a dudas la más clara de todo el partido para el Real Jaén, ellos no le perdían la cara al choque con esos rápidos contragolpes, pero la sensación era que el Real Jaén en cualquiera podía asestar el golpe definitivo, participativo por bandas tanto Santi como Brian, y ahí el lanzamiento de Urco Arroyo con un Sergio Molina solo, se lamentaba precisamente el malagueño de que no lo hubiera pasado su compañero, la vuelta de Curro, un chaval que estuvo 6 meses fuera de los terrenos de juego, y el Real Jaén que seguía lo suyo, intentándolo como un martillo pilón, pero sin la eficacia para hacerse con el partido, con los 3 puntos. Como pueden ver, es monotemática esta segunda parte, y al final el equipo de José Jesús Aibar, esta es la última acción del partido.